Normaluto. Un minuto, casi listo. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 4, 2, 1. Buenas noches, estoy Dr. John Bennett de Miami Beach, aquí, la Playa Bonita. Tenemos el placer de tener Grand Rondes de Venezuela en neurocirugía. Y tengo el placer de introducir a neurocirujano muy amable, Fernando Boleda. Es un presidente de Sociedad Venezolana de Neurocirugía y él va a manejar esta charla. Buenas noches, Fernando. Hola John, buenas noches. Antes que nada, agradeciendo una vez más el esfuerzo que hace Neurosurgical TV en alianza con la Sociedad Venezolana de Neurocirugía para tratar de mantener el ambiente científico activo entre la residencia de todos los posgrados del país. En esta oportunidad, queremos también recordarle a todas las personas que tienen acceso a este webinar que esto se está haciendo cada 15 días en la rotación de toda la planta física de las sedes de los posgrados, de los 17 posgrados que hay en el país. En esta oportunidad salimos de Caracas, como es nuestra intención, ir desde la capital a las regiones fuera de la capital y estamos en el Hospital Central de San Cristóbal, en el servicio de neurocirugía del Hospital Central de San Cristóbal. Estamos creo que a 600, 700 kilómetros de Caracas, como ya saben ustedes. Es un gran honor presentar entonces a nuestra querida amiga, la doctora Josefina Gandica. La doctora Gandica, además de ser la jefe del servicio de neurocirugía del Hospital Central de San Cristóbal, también es su coordinadora docente, pero además es nuestra vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Neurocirugía. Adelante entonces al servicio de neurocirugía del Hospital de San Cristóbal. Josefina. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este momento. Invitarlos a todos los que están presentes y venderles un poco nuestra provincia. Así como decía el doctor Bellera, gracias por la invitación, doctor Bene. Gracias a Fernando por esta iniciativa, de manera tal de darnos a conocer a todos los servicios de neurocirugía de la provincia y de la región central. El servicio de neurocirugía del Hospital Central es joven, es un posgrado joven. Estamos adscritos a la Universidad de los Andes, siendo la universidad una de las más antiguas de Venezuela. Actualmente tenemos seis residentes en los diferentes años. Un residente de quinto año, uno de cuarto, uno de tercero, uno de segundo y dos de primer año. En este momento vamos a darle inicio a nuestro webinar. Antes, decirles que están invitados a la ciudad de la Cordialidad, una ciudad que se encuentra al suroeste de Venezuela, fronterizo a la ciudad de Cúcuta, norte de Santander de Colombia. El Hospital Central es un hospital grande, como le comentaba doctor Bené, es un hospital de aproximadamente 700 camas. Actualmente cuenta con un director general que, aparte de ser director del hospital, es neurocirujano, el doctor Alexander Kriniski.
En esta oportunidad vamos a tocar temas de interés para todos los neurocirujanos jóvenes. Les voy a presentar al doctor José Miguel Ortiz, residente de quinto año del Servicio de Neurocirugía, con una ponencia sobre la importancia del balance sagital en la cirugía espinal, a lo cual le doy la bienvenida. Bienvenida, doctor Ortiz. Doctor Bene, está con el nombre del doctor Rafael Moreno para darle la apertura. José Ortiz. A veces Zoom no coopera, pero José está aquí. José está aquí. Sí. Sí, okay. Buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes. ¿Me confirman el audio y la cámara, por favor? Sí, es perfecto. Ok. Bueno, buenas tardes. Quiero darle las gracias al doctor John Bennett por su amable interés en brindarle a nuestro país la posibilidad de concursar y estar en estos webinars que bastante beneficiosos son para los posgrados de nuestro país. A la Sociedad Venezolana de Neurocirugía también agradecerle por esta actividad y también agradecerle a la empresa que hoy nos brinda la oportunidad de estar aquí, a la Policlínica Táchira, que brinda sus instalaciones para poder hacer uso de ella. Vamos a hablar hoy de un tema bastante importante. Yo soy residente del quinto año del Servicio de Neurocirugía. Como bien decía la doctora Gandica, somos un servicio joven. Sin embargo, estamos prestos y dispuestos siempre a la academia y a aprender cada día. Quiero darle las gracias también a todas las personas que nos acompañan, todos los asistentes al webinar y al grupo de especialistas de nuestro servicio que amablemente cada día nos acompañan en esta labor. Dentro de los puntos a tratar, vamos a describir la anatomía básica que está involucrada en este tema, los conceptos básicos, hablar un poco de ángulos y parámetros, aplicación clínica de este tema y la utilidad quirúrgica que contempla el balance sagital. Entonces, toda la información que estamos emitiendo el día de hoy es sacada de la bibliografía del doctor Pierre Roussoli, quien es una literatura bastante extensa, nutrida y compleja, ya que, pues, como bien todos sabemos, el tema de ángulos y parámetros espinales son un poco difíciles. Vamos a tratar de hacerlo un poco más ameno. Entonces, viendo esta imagen, entendemos que la deformidad es un proceso, en algunos casos, natural de algunas especies, y como vemos también, pues, las plantas sufren esa deformidad que puede ocurrir en cualquier momento de la vida. Entonces, también viendo esta imagen, no sabemos si la planta pues está cayendo, está estática, ese ha sido su comportamiento natural durante mucho tiempo, porque es una imagen, es solo una imagen estática. Con esto iniciamos que para la evaluación de la columna necesitamos, aparte de tener imágenes estáticas, también disponer de estudios dinámicos que nos permitan determinar el comportamiento de la columna ante el sometimiento de cargas. Entonces, el desarrollo de la columna, vemos que pues, inicialmente la columna al nacer es sifótica. A medida que va avanzando, que va pasando el tiempo, se van desarrollando curvaturas a nivel de la columna que le permiten al cuerpo mantener una postura de bipedestación y mantener un sostén cefálico. El desarrollo completo de esta curvatura finaliza a los 10 años. Y indudablemente la vida es un fenómeno sifotizante. Esto quiere decir que siempre la curvatura de la columna intenta volver a su posición inicial, que es la sifosis. Por eso es que vemos tantos pacientes que van con prolongación de esas curvaturas de la columna y los pacientes empiezan a tener deformidades sifóticas de la columna. Entonces, aquí vemos cómo ha sido la evolución progresiva
de estas curvaturas con la finalidad de mantener el sostén cefálico y que el niño, a medida que va gateando y va manteniendo como un brazo de palanca, como una polea, le va a permitir elevar la cabeza para mantener la línea de visión horizontal y se van generando las curvaturas a nivel de la columna. Todas estas curvaturas finalizan, como bien decía, a los 10 años de edad, cuando ya el paciente tiene una consolidación o un desarrollo total de estas curvaturas. Esta curvatura permite distribuir las cargas de manera armónica, siendo 2/3 del peso que se transmite de la carga axial a nivel de los elementos posteriores y solo 1/3 del peso se transmite a nivel de los elementos anteriores. Teniendo así esta imagen, vemos que ante la presencia de 120 kilogramos, cómo se van a distribuir las cargas de manera equitativa. Esto es lo que ocurre en condiciones normales. Entonces, ¿cuáles son las características de estas curvas? Es la presencia de curvaturas, convexidades y concavidades, que en el plano sagital estas tres curvaturas proveen 10 veces más resistencias de lo que provee una columna recta. Esto quiere decir que estas curvaturas, aparte de ser necesarias para el mantenimiento de la mirada horizontal, también permiten la transmisión correcta y adecuada de las fuerzas de carga axial. Entonces, tiene una importancia biomecánica y es muy relevante esto, ya que con el paso del tiempo se ha hablado un poco más de la importancia del balance sagital y de lo que tiene que ver con el tema de la biomecánica. Entonces, estas curvas son necesarias para mantener esa armonía de la columna. Esto permite disminuir las cargas sobre las articulaciones, músculos y ligamentos. Cuando perdemos las curvaturas, entonces todo el estrés del peso va a recaer sobre las articulaciones, los músculos y ligamentos, y esto va a iniciar un proceso de degeneración, un proceso inflamatorio, que con el curso del tiempo puede avanzar, progresar y condicionar cierto grado de incapacidad en el paciente y presentar algún tipo de desarrollo de alguna patología. Entendiendo esto, el Dobuzet describió o describe el cono de equilibrio de Dobuzet, que consiste, o él habla que hay una gran vértebra pélvica, que la pelvis es el centro donde la gravedad ejerce fuerza de a nivel cráneo caudal y la pelvis resiste ese efecto de la gravedad. Entonces, refiere que debe tener la armonía de tres componentes: una cabeza recta, una mirada horizontal para soportar la línea de gravedad. Entonces, esto implica la armonía del eje de la cabeza, las curvaturas de la columna y la gran vértebra pélvica o la pelvis, quien representa un punto de soporte de todo este peso que se transmite por efecto de la gravedad. De igual forma, las rodillas y los tobillos y sobre la superficie del suelo. Mientras el organismo se encuentra en este cono de equilibrio, el gasto de energía es poca o es insignificante. Cuando el organismo se sale de este cono de equilibrio, el estrés, la fatiga sobre la faceta, los ligamentos y los músculos acarrea un conjunto de procesos inflamatorios que pueden desencadenar daños de las estructuras. Entonces, hay tres conceptos que suelen confundirse, utilizarse como sinónimos, pero son distintos y vamos a tratar de tener los conceptos claros. Entonces, hay un concepto que es equilibrio. El equilibrio es la presencia de una posición en bípeda de estación sin consumo energético. La capacidad que tiene el organismo para mantenerse en bípeda de estación sin consumo de energía. Mientras que el balance es la capacidad para, desde ese punto de inicio, que es bípeda de estación, realizar algún movimiento con el consumo mínimo de energía o con la presencia de un consumo alto de energía. Y la alineación es la presencia de una armonía entre las estructuras que permiten mantener el equilibrio del cuerpo. En este caso sería lo que describió Dobuzet, que sería el cráneo, las curvaturas de la columna, la pelvis, la rodilla, las articulaciones de la rodilla y las articulaciones del tobillo. Entonces vemos que el balance sagital no solo implica temas relacionados con la columna, sino que empezamos a hablar también de la pelvis, empezamos a hablar de las articulaciones de la rodilla y empezamos a hablar de los tobillos. Entonces, alineación. Un paciente que tenga alineación balanceada tiene una estabilidad. Y esa estabilidad, cuando es económica, le confiere una armonía. Esto es lo que en definitiva querríamos con todos los pacientes, que esté alineado, balanceado y esté estable. Esa estabilidad que sea con bajo consumo de energía, que sea económica, para que el organismo esté armónico, la columna esté armónica y las articulaciones no tengan algún proceso inflamatorio que genere daño.
Entonces, el balance sagital es la relación que existe entre la morfología de la pelvis, las curvaturas espinales, que en condiciones fisiológicas permiten mantener una postura en bipedestación con un gasto mínimo de energía muscular. ¿De qué depende este balance sagital? Entonces, depende de una morfología pélvica que sea adecuada, un comportamiento mecánico que es del el disco y los ligamentos, la resistencia y la rigidez muscular y la capacidad de los mecanismos de compensación. Así como hay mecanismos degenerativos o procesos degenerativos, hay un conjunto de mecanismos compensatorios que intentan detener, mitigar los efectos que genera el proceso degenerativo. Y para eso hablaremos de mecanismos compensatorios. ¿Cuál es la importancia de reconocer o de conocer temas relacionados con el balance sagital? Primero tenemos que diferenciar balance, alineación y equilibrio. Ya son tres términos que son distintos, no debemos usarlos como sinónimos y cada uno tiene su implicancia. Siempre debemos determinar cuál es la curvatura ideal de cada paciente. Es importante el balance sagital porque nos permite planificar procedimientos quirúrgicos y en el postoperatorio evaluar los resultados para ver si estos son conforme a lo esperado o se salen de lo planificado por el equipo quirúrgico y el paciente tendría que someterse a otro proceso operatorio. Entender que cada paciente tiene una fisionomía única. No debemos estandarizar curvaturas, no debemos estandarizar ángulos. Más allá de que están establecidos, debemos tratar de reconocer cuál es el ángulo y la curvatura ideal de cada paciente conforme a sus proporciones fisionómicas y no caer en el complejo de Procusto. Teniendo de un poco de historia, Procusto es de la mitología griega, era hijo de Poseidón, quien amablemente aceptaba a visitantes conocidos y extraños y les permitía dormir en su casa, en una cama de hierro, y cuando esas personas se excedían del tamaño de la cama, sencillamente les cortaba los pies, y cuando eran más pequeños que la cama, les fracturaba las extremidades para estirarlas y que el paciente encajara justo en la superficie de la cama. Entonces, en ocasiones pensamos que moldeando, que cambiando alguna morfología, que llevando a un paciente a darle una curvatura ideal como la que yo quiero, más allá de que el paciente no la necesite, que no tenga ningún compromiso de síntomas, más allá de la deformidad imagenológica, entonces queremos caer en ese complejo de Procusto, que es aquel que corta la cabeza o los pies de quien sobresale para ajustarlo a su medida. Entonces, en ocasiones cometemos ese error de tratar de corregir ángulos y parámetros y dejamos de lado un poco la sintomatología y siempre, pues como lo hemos sabido desde la carrera de medicina, la parte clínica predomina por encima de la imagen. Entonces, vemos esta imagen y hablamos un poco de la anatomía y entendemos que la columna pues, la podemos asemejar a un mástil de un barco y vemos que la columna pues, funciona también como un brazo de palanca que tiene una proyección vertical y a sus lados hay un conjunto de poleas que son los músculos que confiere una estabilidad y le permite a ese mástil mantener la estructura de la columna sin perder la forma. Entonces, cuando tenemos un problema muscular, cuando tenemos un problema ligamentario, vemos que todo ese complejo se vulnera y el paciente empieza a tener asociado a la clínica una deformidad imagenológica que es visible. También vemos que esto que ven aquí son los cimientos del edificio más grande del mundo, el Burj Khalifa. Vemos que para toda estructura que reciba una carga axial, debe tener unos cimientos, debe tener unas bases bien fundamentadas con la finalidad de evitar que la superficie falle y que la columna, en este caso el edificio, tenga un compromiso de su estructura. De igual manera funciona la columna. Entonces, esos cimientos de la columna lo representa la pelvis y desde que Dobuset empieza a hablar de la importancia de la gran vértebra pélvica como punto preponderante para mantener un equilibrio, entonces empezamos a ver a la pelvis más allá de como una estructura ósea, sino como un punto de equilibrio. En cuanto a las generalidades, tenemos que, esto es importante, el 75% de las personas asintomáticas tienen imágenes anormales. ¿Cuántos pacientes nos vemos a diario en nuestra consulta o en nuestra área de emergencia que vemos rayos X, estudios de imagen de cualquier índole y conseguimos alguna normalidad y vemos al paciente que está asintomático? Entonces, ahí es no caer en el complejo de Procusto, de tratar de moldear una columna, llevarla a estándares establecidos, porque sencillamente se excedió un parámetro. Entonces, tenemos que evaluar la clínica y cotejar con la imagen. Entonces, el 90% de los pacientes con sintomatología lumbar
tiene algún tipo de anormalidad en el estudio imaginológico. Y el principal síntoma relacionado con la deformidad de la columna es el dolor, bien sea por fatiga muscular, por fatiga de la faceta, por hipertrofia facetaria. Todo este complejo degenerativo induce en la clínica principal, que es el dolor. Entonces, para la evaluación de esto, vemos que hay parámetros globales, parámetros pélvicos y parámetros espinales. Dentro de los parámetros globales está la línea de la plomada, el SBA, el TPA o el ángulo pélvico T1 y el T1-SPI. Los parámetros pélvicos están la incidencia pélvica, la pendiente sacral o sacral slope y la inclinación pélvica o pelvic tilt. Y los parámetros espinales, que son las curvaturas que ya todos conocemos, desde lordosis y sifosis. Entonces, uno de los puntos importantes que vamos a evaluar en la columna es la línea de la plomada. Como vemos en la imagen, es una línea, pues, un efecto de la gravedad hacia el piso, y vemos que esa línea debe ser recta y hace referencia al eje de la gravedad. Esa línea debe pasar por la mitad del cuerpo vertebral de S7 y preferiblemente debe cortar o debe atravesar el borde medial del platillo superior de S1. Cuando esa línea está movida hacia anterior o posterior, vamos a hablar de una inclinación de la línea de la plomada. Es el mismo fundamento que utilizan las personas de la construcción, los obreros de la construcción, cuando trazan una estructura que debe ser recta. En el SBA, que es denominado el eje vertical sagital, es una medida muy importante para evaluar a los pacientes en el posoperatorio, ya que es predictor de una recuperación posoperatoria y de una buena calidad de vida. Lo conseguimos marcando la mitad del cuerpo S7, una línea perpendicular al eje del suelo, y esa línea debe atravesar justo por el borde posterior, debe atravesar por el borde posterior del platillo superior de S1. Eso es lo ideal. Cuando no pasa por allí, debe atravesar menos de 5 centímetros anterior al borde posterior del platillo de S1. Cuando esa línea o el eje vertical sagital excede los 5 centímetros, entonces ya nos encontramos en una condición anormal. Y ahí hablaríamos de positivo si está hacia adelante o negativo si está hacia atrás. Entender que esta línea se modifica con la edad y puede estar positivo o negativo en dependencia de si la línea atraviesa por delante o por detrás. Como bien decía, es útil para evaluar el balance en el posoperatorio y es un predictor de calidad de vida. Aquí vemos la manera como localizarla. Debe pasar por este punto. Si no, debe pasar 5 centímetros, menos de 5 centímetros anterior, en peor de los casos, posterior. Y si excede los 5 centímetros, pues ya es una columna desbalanceada. En cuanto a las curvaturas de la columna, vemos que lo principal, la primera es la lordosis cervical. Sabemos que términos generales, según literaturas de nuestra área, es un buen aproximado de 20 a 40 grados de la lordosis cervical. La mayoría entender que se produce entre C1, C2, el complejo C0, C1, el 55 a 65%, y hay un ángulo subaxial que va de C3 a C7 y aporta 6 grados. Entonces vemos cómo logramos determinar ese ángulo, una línea horizontal que atraviesa el borde inferior del cuerpo S2 y el borde inferior del cuerpo S7, eso nos determina el ángulo subaxial. Mientras que el ángulo C0-C2 lo podemos conseguir una línea que atraviesa desde C0, desde el vacío, hacia la proyección posterior y el borde inferior de S2. Esa línea nos permite reconocer o conocer el ángulo C0-C2. Hay una línea conocida como eje sagital cervical que es muy parecido al SBA, pero es local a nivel de la columna cervical y lo conseguimos en la mitad del cuerpo de S2, una línea que vaya perpendicular al eje del suelo, del piso, y una línea que atraviesa el borde posterior del platillo superior de C7. Esa distancia entre ambas líneas no debe superar 1.5 centímetros. Lo ideal es que esté 1.5 centímetros. Si se excede, no debe excederse los 3.5 o los 4 centímetros. Por fuera de estos rangos, se considera un predictor de mala evolución clínica. En cuanto a la sifosis torácica, el promedio es de 30 grados, el rango va de 20 a 50 grados, representa 2/3 de la lordosis lumbar, y entender que como la vida es un fenómeno sifotizante, estas curvas aumentan después de los 40 años. Porque siempre la columna intenta conseguir su posición de origen. Suele medirse el platillo superior de T4 al platillo inferior de T12, entender que desde T1 a T4 se suman de 8 a 10 grados. ¿Por qué no lo hacemos desde T1? Porque los hombros y las estructuras
óseas de la superficie entre T1 y T4 opacan la posibilidad de verlo. Entonces lo medimos entre T4 y T12 y al resultado le sumamos 8 a 10 grados que corresponden con los niveles superiores. El ápice de la sifosis siempre debe estar a nivel de T7 o T8, que es el punto más prominente de esa curvatura. O sea, aquí vemos una radio X, ¿cómo podemos trazar? A nivel superior, pues la interposición de las estructuras óseas nos limitan un poco la visualización. En cuanto a la lordosis lumbar, tenemos que el promedio es de 30 a 60 grados. Se consigue del borde superior del L1 al borde superior de S1 y el 70% está en la transición de L4 a S1. El ápex de esta curva está en el L3. Entonces, trazamos una línea horizontal que va por el borde superior del platillo de L1 y el borde superior del platillo de S1. El ángulo generado debe estar entre los 30 y los 60 grados. Entender que el 80% de la curvatura se consigue entre los niveles de L4 a S1, entre el 70 al 80%. Y aquí tenemos una imagen de lado donde nos describen todas las curvaturas de la columna y los rangos en promedio que están establecidos. Los parámetros espinopélvicos, tenemos la incidencia pélvica, la inclinación pélvica y la pendiente sacra. Quizás los temas anteriores son un poco más manejados por nosotros, pero estos temas son un poco más complejos y lo vamos a hacer de la manera más sencilla. Entonces, tenemos una estructura ósea que reconocer, que es la pelvis, la articulación con el fémur y el sacro. Entonces, vamos a ver que esta estructura la podemos animar, hacerla gráficamente de esta manera. Aquí vemos cómo está la pelvis, el sacro, L4, L5 y la cabeza del fémur. Cuando vemos esta animación, entendemos que esta es una representación de lo que la anatomía de esta imagen representa. La incidencia pélvica es única para cada persona. No se modifica con el transcurso de la vida, como si se modifican otros parámetros espinopélvicos. La incidencia pélvica siempre es predictora de los demás parámetros, del pelvis tilt y la pendiente sacra. El valor normal de la incidencia pélvica es de 45 a 60 grados. Estos valores empecemos a familiarizarlos porque si vamos a evaluar los parámetros espinopélvicos en el preoperatorio, debemos tener un control en el postoperatorio con la finalidad de saber si el paciente recuperó o no recuperó la curvatura que nosotros esperábamos. Entonces, ¿de qué manera actúa la incidencia pélvica? Es el efecto de la gravedad sobre la superficie de los dos últimos niveles lumbares y la resistencia que le opone la fuerza de las articulaciones de la rodilla y de los tobillos para mantener el punto de equilibrio en el medio del cuerpo que sería el sacro. Esta línea no se modifica con la edad. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Vemos la cabeza del fémur, ubicamos el punto medio de la cabeza del fémur y trazamos una línea que vaya directo al borde superior del punto medio, el borde superior del platillo de S1. Y de ahí trazamos una línea perpendicular al eje del platillo del sacro. El ángulo que se genera entre esas dos líneas lo conoceremos como incidencia pélvica. Y el valor promedio es de 45 a 60 grados. La inclinación pélvica, si se modifica con el curso del tiempo, está influenciada por la incidencia pélvica, como bien dice, dependiente de la incidencia pélvica y varía con las versiones de la pelvis. ¿Por qué? Porque si vemos cómo se grafica o cómo lo conseguimos del tercio medio del platillo superior de S1 al punto medio de la cabeza del fémur y una línea vertical, el ángulo que se genera entre esas dos líneas determina el pelvis tilt. Entonces, si tenemos una pelvis que está retroversa, que está un poquito hacia atrás, vamos a ampliar este ángulo y por lo tanto este ángulo se modifica o aumenta con la edad para permitir el desplazamiento del centro de la gravedad hacia adelante. Como es un proceso degenerativo con el curso de la edad, entonces las versiones de la pelvis se van a ir un poco hacia atrás, una retroversión pélvica, con la finalidad de mantener el punto de equilibrio. Y en esa intención, la inclinación pélvica aumenta. Como bien decía, varía con las versiones de la pelvis. Si la pelvis está retroversa o anteversa, el ángulo va a cerrarse o se va a abrir. El valor normal es de 7 a 20 grados. Luego tenemos las pendientes sacra o el sacra slope y lo conseguimos en el borde superior del platillo de T1, el punto anterior del borde superior de ese platillo, paralelo al eje del platillo y una línea horizontal que parta de ese punto. El ángulo generado entre estas dos líneas nos va a determinar
en la pendiente sacra. El valor normal es de 30 a 50 grados. Y este se modifica con la lordosis lumbar, porque cuando la lordosis lumbar se incrementa, el paciente tiene mayor lordosis lumbar, la pelvis debe hacer una anteversión con la finalidad de mantener el equilibrio. Y en ese intento de hacer la anteversión, se horizontaliza el platillo superior y por lo tanto el ángulo se cierra. Todo lo diferente ocurre cuando tenemos una espalda plana, que la pelvis, en vez de estar horizontalizada, está un poco más verticalizada y el ángulo aumenta. Aquí vemos cómo podemos conseguirlo en una rayo X. Aquí vemos la cabeza del fémur, aquí vemos las estructuras óseas que vamos a buscar y vemos cada uno de los procesos que hacemos. Vemos la incidencia pélvica de 40 grados en este ejemplo. Luego vemos cómo vamos a la inclinación pélvica y vemos cómo conseguir el sacral slope o la pendiente sacral. Entonces, como decía, que la incidencia pélvica no varía con la edad y predice el valor de los otros ángulos. Entonces, vemos que una incidencia pélvica de 40 grados es igual a la suma de la inclinación pélvica más la pendiente sacra. Entonces, cuando sumamos 15 más 25, nos da un total de 40. Entonces, por eso la incidencia pélvica no varía. Lo que debe variar son estos dos parámetros para siempre acercarse a la incidencia pélvica. En ocasiones, esta regla no se cumple. La incidencia pélvica puede tener un valor y la sumatoria de estos otros dos puede salirse de los rangos, pero no debe ser una diferencia tan significativa. Rousseau, basándose en las morfologías de las curvaturas de la columna, describió cuatro tipos. Dependiendo de la presencia del grado de incidencia pélvica, tenemos unas curvaturas de bajo grado de incidencia pélvica y unas curvaturas de alto grado. Dentro de ellas, la tipo 3 es la curvatura que él consideró más armónica para la columna, donde existe una relación más estrecha entre las curvaturas y un menor consumo energético. Es la curvatura ideal o la curvatura básica. Entonces, el desbalance es la pérdida de la capacidad de la columna vertebral para mantener una postura en bipedestación con un gasto mínimo de energía muscular. Esto debido a alteraciones de la columna, del alineamiento sagital, de la musculatura paravertebral y de la posición de la pelvis. Esos son los parámetros que modifican o que condicionan un desbalance sagital. Los mecanismos compensatorios siempre intentan detener la progresión del cuadro degenerativo. Se asocia la pérdida del balance sagital, se asocia a disminución de la calidad de vida y la alineación de la columna. La corrección de esa alineación permite mejorar la sintomatología del paciente, que en la mayoría de los casos es el dolor. Siempre hay mecanismos compensatorios. Como vemos aquí, la naturaleza intenta compensar nuestro organismo con la finalidad de mantener el eje del equilibrio y, lo más importante, mantener la mirada horizontal. Intenta modificar algunos parámetros en la columna, como es reduce la sifosis dorsal. Hay modificaciones en el desplazamiento anteroposterior de los cuerpos. Empiezan a haber listesis. Hay una hiperextensión y la pelvis se empieza a hacer una retroversión pélvica con la finalidad de mantener el eje del equilibrio. Las rodillas se flexionan y los tobillos se extienden con la finalidad de mantener el eje de la gravedad. Y aquí vemos cómo las morfologías se empiezan a cambiar y vemos cómo en cada uno de esos puntos empiezan a aparecer cuadros de dolor porque pues, el paciente empieza a tener fatiga de esas estructuras anatómicas. O sea, aquí vemos cómo la proyección de la rayo X se evidencia en el paciente. Vemos que es una espalda plana, vemos una retroversión pélvica, las rodillas flexionadas y los tobillos en extensión. Todo con la finalidad de mantener la línea de mirada horizontal. Y es cuando el paciente apela a la utilización de dispositivos ortopédicos para apoyarse y conservar la línea de visión. Siempre nosotros debemos tener la línea de visión horizontal por tema de preservación de la especie. Los perfiles pueden ser balanceados, cuando es lo ideal. Puede estar el paciente no balanceado, pero está compensado por estos mecanismos nombrados, y en el peor de los casos, no balanceado y no compensado. Eso debemos determinarlo en nuestra consulta antes de la cirugía y hacer las mediciones en el posoperatorio para determinar si el paciente logró recuperar lo que estábamos esperando o, por el peor de los casos, pues el paciente persiste desbalanceado. Entonces, siempre es mejor tener un balance sagital, así sea compensado, que un buen alineamiento sagital con una larga instrumentación y sin capacidad de compensación. Esto creo que es un mensaje que debemos tener siempre, que es preferible que el paciente esté con una sintomatología que sea tratable, que el paciente no necesite una cirugía, más allá de ofrecerle un constructo, una instrumentación extensa que le condicione una columna rígida y el paciente pierda las capacidades de compensación. Entonces, riesgo-beneficio, siempre es preferible que el paciente tenga una sintomatología tratada y un balance sagital compensado. Entonces, en ocasiones no todo lo que está torcido está mal. Entonces, como bien vemos, la torre de Pisa, a pesar de su
forma. Sabemos que es una gran estructura que atrae tantos visitantes y no está mal, aparte de que su cimiento, a pesar de que sus cimientos pues se dieron y ella adoptó esa forma. Entonces, en ocasiones la naturaleza tiende a cobrar factura, a pasar factura, y vemos que pueden haber deformidades en el eje de la columna y no necesariamente tratarse de una necesidad de cirugía urgente. Siempre es preferible tener un paciente que no esté balanceado, pero que esté compensado, a ofrecerle una instrumentación larga y condicionarle una rigidez de la columna. Siempre es bueno evaluar la columna en un plano sagital, estático y dinámico, con la finalidad de ver, como bien decía al inicio, cuál es el comportamiento ante el sometimiento de cargas axiales. Siempre recordar a Procusto, tratemos de no encasillar a los pacientes en una regla, en una norma de que tengo que corregirle, la curvatura, porque si no, no va a mejorar el dolor, cuando en realidad no va a mejorar. ¿Cómo evaluamos? Posición de la cabeza, línea de visión, posición y forma de la pelvis, posición e integridad de las articulaciones de la cadera, posición de las rodillas y tobillos y el perfil espinal. Entender que el balance sagital no solo depende de la columna, depende de la cabeza, depende de la pelvis, de la rodilla y de los tobillos. Entonces, para finalizar, aquí vemos en una rayo X panorámica desde C2 hasta la cabeza femoral en bípede estación, que es un perfil espinal, lo ideal para poder evaluar todos los parámetros. Entonces, primero ubicar cuerpo S7, cabeza del fémur, y empezamos a ver las estructuras del sacro. Luego buscamos el punto posterior del sacro y trazamos una línea vertical que sería el SBA. Debe pasar justo por detrás, justo en el punto de esa línea, en el borde posterior del platillo superior del S1. Luego, ¿qué hacemos? Empezamos a trazar los ángulos, la lordosis cervical, la sifosis torácica y la lordosis lumbar. Luego vamos a ver los parámetros espinopélvicos. El primer parámetro es la incidencia pélvica, que bien sabemos cómo lo medimos. Luego la inclinación pélvica del punto medio del platillo S1 y una línea vertical en el eje del suelo perpendicular. Y por último, los parámetros de la pendiente sacra. Entonces trazamos una línea paralelo al eje del platillo de S1 y una línea horizontal inmediatamente en el punto anterior del platillo de S1. ¿Cuáles son nuestros objetivos quirúrgicos? Descomprimir, alinear, fijar y recientemente un nuevo concepto que es conservar la biomecánica de la columna, de lo cual poco antes se hablaba y ahora tanto escuchamos en charlas, conferencias y congresos y actividades de webinar como esta. Entonces, el objetivo siempre, mantener un SBA menor de 5 centímetros, una inclinación pélvica menor de 20 grados, un balance lumbopélvico, existe un predictor de mejoría clínica que es el mismatch de la incidencia pélvica con la lordosis lumbar y debe ser de 9 grados, en el mejor de los casos, menor de 9 grados. Y entender que la corrección, esta de mismatch es la diferencia entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar. Entender que la corrección nunca debe ser exacta porque no se trata de algo de trigonometría ni de matemáticas. Se trata de un proceso de degeneración que nosotros intentamos corregir para devolver al paciente una condición clínica estable. No siempre debemos restaurar la lordosis y corregir el elemento sagital cuando sea posible. Entonces, para finalizar, tenemos la presentación de un caso. Tenemos de fuente, es un caso muy, muy didáctico que lo presentó el doctor José Sánchez, médico venezolano del posgrado en Barquisimeto, y ahorita hizo un fellow en el hospital 20 de noviembre en la Ciudad de México, y él presentó un caso que pues, previa autorización de él me permitió presentarlo hoy porque es bastante esquemático. Veamos un paciente con un componente degenerativo, una tomografía y una resonancia. Las imágenes pues hablan por sí solas. Dentro de los parámetros espinopélvicos teníamos un sacral slow de 31 grados, una incidencia pélvica de 47 grados, una lordosis lumbar de 31 grados, y cuando veíamos los parámetros afectados, veíamos que la incidencia pélvica, el mismatch de la incidencia pélvica y la lordosis lumbar era de 16 grados. Es llevado a mesa operatoria, coloca un dispositivo intersomático, hace una fijación con 4 tornillos transpediculares y luego eso hace un perfil sagital y determina que el pelvic tilt ya estaba en 14 grados, corrigió 6 grados, el sacral slope 29 grados, la incidencia pélvica era de 47 grados, la lordosis lumbar de 49 grados y el mismatch pasó de 16 grados a 2. Como bien dijimos, es uno de los principales predictores de mejoría clínica y el valor normal debe ser menos de 9 grados. Entonces vemos que este paciente de la listesis recuperó la curvatura de la lordosis y de ahí
radica la mejoría clínica de la paciente, ya que presentaba dolor en región lumbar y claudicación urogénica a 100 metros. Entonces, para llevar a casa, el balance sagital es dinámico, no es estático, no se limita a estructuras óseas, hay que evaluar otras estructuras. La alineación es diferente a balance. El punto de partida para el análisis del balance sagital es la incidencia pélvica. La pelvis juega un papel fundamental en el balance espinal. Los cambios a nivel espinopélvico afectan al balance sagital y la compensación se logra con retroversión de la pelvis, extensión de la cadera, flexión de la rodilla. El objetivo final de la cirugía es corregir la deformidad y el balance sagital, liberar elementos neurales y mejorar la mirada horizontal. Toda corrección de la columna dorsolumbar debe ser con base en alcanzar un adecuado balance sagital. Bueno, una vez más quiero agradecer a todos los que hicieron posible esta actividad y bueno, indudablemente esperar que esto se pueda repetir en otros centros y la calidad de los residentes en preparación sea cada vez mayor. Muchas gracias. Quedo atento a cualquier pregunta o interrogante. Bueno, muchas gracias, doctor Ortiz, por su presentación, bastante docente. Si hay alguna pregunta, por favor, pueden tomar el derecho de palabra o pueden hacerlo mediante el chat. Josefina. Bueno, Fernando, creo que la charla de José Miguel estuvo bastante amplia, bastante extensa. Quizás se extralimitó en su tiempo, pero creo que fue muy, muy, muy nutritiva y muy docente. Definitivamente el paciente de cirugía espinal es un paciente que debemos seleccionar, es individualizado. No podemos tomar recetas de hacer lo mismo a todos los pacientes. Definitivamente son conceptos que tienen en la actualidad, debemos nosotros, que a pesar de que no hemos corregido una deformidad, por lo menos dejar al paciente funcional, con el menor dolor posible, que es nuestro objetivo de la cirugía. Si hay alguna pregunta. Yo tengo solo una acotación, recordar que los cuatro tipos de balance de Russolí son en pacientes normales, o sea, en pacientes asintomáticos. Incidencias pélvicas tipo 1, 2, 3 y 4 acompañan a lordosis de esos mismos tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, pero en condiciones normales. Todos son balance en pacientes normales. Indiscutiblemente, como ya sabemos, es proporcional la relación directa que hay entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar en cada una de estos tipos de curva explicado muy bien por Russolí. Bueno, yo tengo una pregunta a José Ortiz y a todos los panelistas, que tengan muy buenas tardes. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Bienvenido, Pablo. Un saludo a mi querida Josefina Gandica y a Fernando, que está hoy acompañándonos en esta jornada. Mi pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cómo calcula uno el grado de corrección que va a hacerle al paciente cuando ya está acostado y cuando ya usted lo tiene posicionado? Generalmente uno trata de posicionar al paciente en posición normal, ¿no? Le pone unos rollos debajo de la pelvis, entre el abdomen y la pelvis, y otro rollo pues en la región del tórax. Igualmente en la cabeza tratamos de ponerle un dispositivo de tal manera que el paciente esté en posición indiferente, ¿no? Mirando completamente hacia abajo. ¿Cómo podríamos calcular nosotros el grado de corrección en este caso? Si no tiene una respuesta, Ortiz, voy a decir algunas cosas. Bueno, tú sabes que normalmente lo que debería hacer el cirujano es preparando el caso, saber cuántos grados en ese mismatch le faltan para corregir la lordosis. En esa planificación depende también de los tipos de abordajes. Por ejemplo, los que hacemos mucha fijación intersomática vía anterior,
tenemos dispositivos que ya sabemos cuántos grados vas a corregir por cada nivel, por cada dispositivo. Los que hacen, prefieren hacerlo por vía posterior y prefieren las osteotomías, pues ya saben cuánto de cada osteotomía le va a generar, le va a dar de ángulo de corrección en la lordosis. Sin embargo, a esta misma pregunta se la hice a un amigo ortopedista en las correcciones largas, en las correcciones de una condición que nos va a tocar no nada más en la patología degenerativa, que es fundamental que lo sepamos, que es el día a día de una listesis, de una hipolordosis, de una espalda plana, etcétera, que es muy importante, pero mucho más importante y es más sencillo, pues, por esto que te estoy diciendo, pues tú puedes calcular más o menos cuánto te da una osteotomía de Ponte, cuánto te da una caja intersomática, cuánto te da una sustracción pedicular, etcétera. Pero ¿aló? ¿Se oye? Sí, se oye. Okay. Pero en las correcciones grandes de una condición que nos está llegando mucho, que es la deformidad del adulto, el llamado PGK, ¿verdad? Creo que hay un micrófono abierto. Tiene mucho eco. Bueno, le hacía esta pregunta a un ortopedista muy amigo mío y excelente cirujano de columna, y él decía que él coloca al paciente y le va tomando foto, y en ese momento para la cirugía y va calculando con la foto y con el programa que tiene, que puede ser Surgimap o cualquier otro programa, va calculando más o menos cuánto de corrección está, porque esa es una pregunta muy importante, muy interesante, sobre todo en las correcciones de deformidades en el plano sagital muy grandes, donde necesitas hacer mucho más esto. Entonces, la respuesta de él era esa, que tomaban fotos y los metían en el programa de Surgimat, iban conociendo más o menos cuánto era la corrección. Pero bien, como dijo el doctor Ortiz, pues esto no es una cosa de trigonometría, no es no cosas de exactitud, no queremos enderezar a lo que no necesitamos, pues queremos aproximarnos a parámetros normales que le permitan al paciente estar en ese cono de la economía que fue descrito y que el paciente esté sin dolor. El doctor Fernando Cano dice aquí, voy a leer el chat. Voy a leer los chats. Excelente presentación, muy didáctico, y lo más importante es el énfasis en la columna, que es dinámica. Creo que lo más importante es realizar los estudios previos con resonancia dinámica, totalmente cierto. Eso lo dice el doctor Juan Fernando Cano. El doctor William Gutiérrez, buenas tardes. Y dice el doctor Cano, otra opción es la navegación intraoperatoria. José Francisco Sánchez, saludo. Con el gap score se puede más o menos calcular el grado de corrección ideal. Exactamente. Si hay otras preguntas. Bueno, era un detalle en la presentación. No sé si a algunos les pasó que cuando presentaba, o debe ser mi computadora, ¿no?, que la presentación en la pantalla se comía algunas letras e inclusive algunos gráficos e imágenes que no se podían observar bien. No sé si a todos les pasó, pero es un detalle pues, que para la próxima pues, hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, creo que el doctor José Ortiz se esmeró en su presentación y por eso lo felicito. Muchísimas gracias, José. Gracias, hay otro doctor. Comentario del doctor William Gutiérrez. El doctor Pineda en el Congreso nos habló sobre la incidencia pélvica para la corrección del balance sagital. Ok. Continuamos. Ok, si no hay otra pregunta, Josefina. Bien. El segundo tema le corresponde al doctor Rafael Moreno,
en el cual va a tocar el tema de la utilidad de la neurosonografía cerebral transoperatoria. Bienvenido, Rafael. Bien, ¿se escucha? Perfecto, perfecto. Bien. Buenas tardes, muchísimas gracias. Para dar continuidad, pues, a esta conferencia, sin perder mucho tiempo, hablaremos a continuación sobre la utilidad de la neurosonografía cerebral transoperatoria en la localización de lesiones ocupantes de espacios superficiales. Okay. Como contenido durante esta presentación, vamos a tener primero que nada un recuento histórico sobre la neurosonografía, los principios físicos. Luego entraremos bien en la ultrasonografía cerebral intraoperatoria y cuáles son las ventajas y desventajas que esta presenta. Primero que nada, tenemos que la neurocirugía ha ido avanzando durante el siglo XX en lo que se refiere a la neuronavegación, concepto que se refiere a las acciones del posicionamiento en dos o tres dimensiones del navegante dentro del universo navegable, o en este caso de las estructuras del sistema nervioso. ¿Qué? Numerosos estudios demuestran que la sobrevida del paciente va íntimamente ligada a lo que es el grado de resección tumoral, teniendo en cuenta que en mayor resección tumoral vamos a tener mejor respuesta del paciente, mejor calidad de vida y mejor pronóstico. La resección quirúrgica, por lo tanto, la resección quirúrgica máxima segura es un principio básico en la neurocirugía y sigue siendo un desafío. Tenemos que en 1889, en Moscú, el profesor de anatomía humana Cernov diseñó un aparato al que llamó encefalómetro, el cual utilizaba el mismo principio de la esterotaxia con ejes X, Y y Z para la ubicación de lesiones intracerebrales. Ya posteriormente, con el advenimiento de la esterotaxia en 1950, Platlund describe la utilización de la ecografía lineal para comprobar la correcta dirección de las biopsias, de la toma de biopsia, o sea, como complemento de la esterotaxia. Y ya para 1980, Jonathan Rubin comienza a describir la toma de biopsias guiada solo por ecografía. ¿Okay? Entonces tenemos que el principio físico del eco emplea un transductor que convierte señales eléctricas en ondas de sonido y frecuencias que son superiores a las audibles. Estas frecuencias generan un gradiente de ecogenicidad de las estructuras que se va a relacionar con la amplitud de la onda, el tiempo que esta tarda en ser reflejada y llegar nuevamente al transductor y ser interpretada por el equipo. ¿Okay? Por lo tanto, entonces, se presentan distintos tipos de transductores, los cuales van a presentar diferencias básicas que van a ser en el campo de visión y en la definición, teniendo en cuenta que transductores con mayor campo de visión van a ofrecer menor definición y transductores con gran definición muestran un campo menor de visión. En la imagen de la derecha, si podemos ver, tenemos la comparativa entre una sonda microconvex y una sonda lineal, en la que la microconvex ofrece un campo de profundidad mayor, pero menor definición de la lesión, mientras que la sonda lineal presenta mayor definición, pero menor campo de visión, menor profundidad. Entonces tenemos que en la neurosonografía, las sondas más utilizadas son los transductores lineales, los cuales van, como les comenté anteriormente, van a ofrecer mayor definición de la lesión, van a ofrecer, nos van a ofrecer características más precisas de la lesión, pero un campo de visión más limitado. Los transductores convex, que por excelencia son los que mayor profundidad ofrecen, nos van a ofrecer menor características, menor definición de la lesión, y los transductores microconvex vendrían siendo como un término medio entre los dos, en los cuales tenemos un campo de visión un poco menos limitado que el transductor convex, pero con una definición menor que el transductor lineal. ¿Okay? Entonces tenemos que la localización de las lesiones intracerebrales durante el acto quirúrgico
El mapeo de estas siempre ha representado un desafío en la neurocirugía. Y existe una clara necesidad de que podamos, durante el acto quirúrgico, mapearlas, aún teniendo en cuenta los cambios que se generan durante la manipulación quirúrgica a nivel del cerebro. ¿Okay? En este campo, pues, hablamos de la tomografía y la resonancia, que se utilizan habitualmente como herramientas para poder planificar una resección quirúrgica, una ubicación adecuada de la lesión. Sin embargo, ofrecen una limitación, la cual, a medida que avanza el acto quirúrgico, con las modificaciones que sufre el cerebro por la manipulación quirúrgica, el edema y todos los mecanismos que ya conocemos, pues se generan distorsiones que las van volviendo cada vez más imprecisas y la localización se convierte en impredecible. ¿Okay? Tenemos que las características ecográficas de las lesiones, ¿sí?, se van a dar por aquellas interfaces que se conocen como reflectores difusos, que explican esos distintos gradientes llamados ecotextura que vemos característicamente en las imágenes de ecografía. ¿Okay? Y es importante considerar entre estas características la presencia de artefactos, porque estos artefactos, si no tenemos un adecuado entrenamiento, una adecuada familiarización con el equipo, con la interpretación de las imágenes, nos puede llevar a realizar una resección excesivamente agresiva y reconocer erróneamente tejidos normales con áreas de lesión y excedernos en la resección. ¿Okay? Entre las características ecográficas tenemos un gradiente hiperecoico a hipoecoico, siempre lo más claro va a ser hiperecoico, en los cuales una adecuada interpretación de las imágenes que estamos visualizando en el equipo durante la ecografía, podemos aproximarnos a estructuras anatómicas normales, a algún tipo de lesión, y hasta estructuras que no son propiamente lesiones, sino que corresponden con sangre, con edema, o con algún otro tipo de estructura fuera de las estructuras anatómicas normales. ¿Okay? Entonces tenemos que, como las que resaltan, ¿sí?, entre las estructuras normales anatómicas está la falz del cerebro, que va a ser hiperecoica, ¿sí?, la materia blanca, que va a tender a ser un punto medio entre la entre hipoecoica e hiperecoica. Entre las lesiones podemos interpretar algunas como los cavernomas, que van a ser hiperecoicas, mientras los meningiomas van a ser más con tendencia hipoecoica. ¿Sí? Los quistes tumorales van a ser hipoecoicos, y así, o sea, tenemos un gradiente de características ecográficas que nos permiten determinar realmente qué tipo de lesión pudiéramos estar abordando. ¿Okay? Es importante considerar, cuando hablamos de la utilidad de la ecografía transoperatoria, que existen equipos ecográficos con transductores que nos permiten realmente definir con gran claridad las lesiones. Inclusive aquí podemos determinar, comparando con resonancia magnética, y determinar que realmente se aproxima muchísimo a lo que es la lesión en sí. Por ejemplo, tenemos aquí una imagen a nuestra izquierda donde vemos un astrocitoma de bajo grado. La imagen de la izquierda es la resonancia magnética, la de la derecha es el eco transoperatorio, y podemos ver cómo la lesión en el eco se puede definir fácilmente y se asemeja en gran medida a la que vemos en la resonancia. Igualmente pasa con el glioblastoma y en un glioblastoma recidivante. ¿Okay? Además de estas estructuras, también es importante que algunos ecógrafos nos ofrecen herramientas adicionales que nos permiten determinar ciertos parámetros a considerar durante la resección quirúrgica, entre los cuales tenemos, por ejemplo, el ecosonograma Doppler, que nos permite visualizar estructuras vasculares de importancia que pueden representar
limitantes o consideraciones al momento del abordaje quirúrgico. ¿Okay? Entre las desventajas y las desventajas de la utilización de la ecografía, tenemos primero que nada, entre las ventajas, el bajo costo. O sea, reconociendo las limitantes, ¿sí?, de algunos centros para el acceso a tecnología más costosa como la resonancia magnética intraoperatoria o la tomografía intraoperatoria, el ecógrafo pues toma ventaja, porque un ecógrafo es un equipo de más fácil acceso, prácticamente cualquier centro lo puede tener, ofrece gran precisión al abordaje, no utiliza radiación ionizante, por lo tanto es inocuo y no le va a causar ningún daño al paciente, no requiere ningún tipo de preparación especial, en el momento de preparar al paciente para el acto quirúrgico, es una preparación como cualquier abordaje quirúrgico que vayamos a plantear, y permite observar en tiempo real los cambios en la localización, el tamaño, los bordes, la relación con las estructuras vecinas y la vascularización de la lesión. Esto era más o menos lo que les estaba comentando anteriormente. O sea, tenemos que durante el acto quirúrgico, los planos, los productos de la manipulación quirúrgica, hay cambios y el eco nos permite utilizarlo cada vez que sea necesario durante el acto quirúrgico y nos va a ir mostrando en tiempo real los cambios que se van dando a nivel anatómico. En cuanto a las ventajas, tenemos las limitantes propias del equipo. Básicamente va a responder a lo que el equipo nos pueda ofrecer al momento de nosotros abordar. Entre las otras limitantes, que requiere una curva de aprendizaje, eso va muy de la mano con la poca familiarización que tenemos los neurocirujanos al manipular el ecógrafo, ya que no es un equipo de uso habitual por nosotros. Sin embargo, cada vez más, con el advenimiento de las tecnologías y los nuevos avances, nos hemos ido acondicionando en esta técnica, ya que actualmente pues, hacemos distintos estudios durante nuestro ejercicio, utilizando los ecógrafos como la medición de la vaina en el nervio óptico y la determinación de índices de flujo de perfusión y todo esto por eco Doppler transcraneal. Y la otra limitante que tenemos es la poca descripción en la literatura sobre estos temas, ¿no?, de la evaluación intraoperatoria guiada por ecografía. Sin embargo, es un tema que va tomando cada vez más importancia, ya que el eco se está convirtiendo en una herramienta de complemento aún cuando disponemos de las mayores tecnologías. ¿Okay? Para continuar, pues les presentamos un caso clínico. Este es un paciente masculino de 60 años de edad, cursa con una enfermedad de 2 meses de evolución aproximadamente, presenta una disminución progresiva de la fuerza muscular en mi cuerpo derecho, posteriormente se agrega disartria, acude con un facultativo, indica el estudio de neuroimagen, una resonancia cerebral con contraste. Es importante considerar que recibe tratamiento con corticosteroides y la clínica revierte. El paciente ingresa a nuestro centro con un estado neurológico óptimo, con 15 puntos de Glasgow, no tiene ningún tipo de déficit motor ni sensitivo, y evaluando el estudio de resonancia magnética, podemos evaluar una lesión única, redondeada, hiperintensa, en una secuencia T1 con contraste, que se encuentra bastante cortical, en íntima relación con el área motora, lo que representa un desafío al momento de la planificación quirúrgica, en vista de que vemos una lesión que tiene bastante edema cerebral, es una lesión de diámetro pequeño y la relación con el área elocuente pues nos genera la incertidumbre de un paciente que no tiene ningún déficit, nosotros lo vamos a manipular, ¿cómo va a salir ese paciente del quirófano? ¿Okay? Entonces, pues nada, tenemos que durante la cirugía el equipo quirúrgico conformado por el doctor Rolando Rivera, el R3 de nuestro servicio, el doctor José Ortiz, R5 de nuestro servicio y mi persona, pues hicimos la ubicación de la lesión. A mano izquierda estamos viendo un video donde podemos ubicar la lesión, se ve la lesión redondeada, hiperecoica, con un centro hipoecoico y áreas hiperecoicas perilesionales correspondientes a la abundante demás cerebral.
A continuación, a la derecha, vemos el video posterior a la resección, vemos que quedan unas imágenes hiperecoicas correspondientes al edema cerebral y un trayecto del abordaje quirúrgico. El abordaje quirúrgico por elección fue un abordaje transurcal, debido a que por la guía ecográfica teníamos adecuado acceso a la lesión y así generaríamos menor daño al paciente. Pues como resultado tenemos un paciente que se operó este miércoles, hace 2 días. El día de hoy tenemos un paciente con 15 puntos de Glasgow sin ningún tipo de déficit que egresa a su casa con una resección del 98-99% de la lesión guiado por eco sin ningún tipo de lesión o de focalización secundaria a la manipulación quirúrgica. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir primero que nada que no existe una sola herramienta para lograr una máxima resección segura. La línea que existe entre ser radicales al momento de extirpar una lesión cerebral y la preservación de la función neurológica es muy delgada. Entonces, siempre complementar con la tecnología, con la ecografía, pues nos va a brindar una herramienta más segura para el paciente. Además, podemos considerar que los tumores de alto grado que actualmente se consideran incurables, como el glioblastoma, los glioblastomas recidivantes, pues la guía ecográfica nos ofrece una opción segura para la resección de estas, respetando dichas áreas y sin afectar la calidad de vida del paciente. Y que las limitaciones que este presenta debido a la curva de aprendizaje necesaria por parte del equipo quirúrgico, el neurocirujano, la adecuada identificación de los artefactos y la interpretación de las imágenes, pues es una limitación que es relativa, que no es absoluta, puesto que con un buen entrenamiento y una práctica continua, pues se puede corregir. Pues sin más nada que agregar, quedamos atentos a cualquier pregunta. Josefina. Buenas tardes. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Quería presentarles al doctor Edgar Camargo, adjunto al servicio de neurocirugía. Hola, Edgar. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Qué bueno verte aquí en Venezuela de nuevo con nosotros. Me alegro mucho. Bien, este es el comentario, pero realmente no en todos los hospitales tenemos la buena nueva de tener neuronavegadores, tenemos equipos sofisticados para llevar ciertas cirugías de envergadura con poco riesgo. Te van a decir que si nos podemos apoyar actualmente con este tipo de aparatos que es más de bajo costo, más práctico, más fácil de usarlo y corremos menos riesgo y en beneficio del paciente pues lo estamos usando. Todo tiene verdad su complejidad y su entrenamiento, pues es importante que los residentes lo puedan manejar, pero es una opción que teníamos que estar utilizando y nos ha dado buenos resultados. Aquí hay un comentario por el chat. El doctor Juan Fernando Cano dice: el eco intraoperatorio siempre será una herramienta muy útil en nuestra cirugía. Josefina. Así es, Fernando. Creo que todos los recursos que son necesarios para cualquier cirugía, pues debemos utilizarlos. En el servicio tenemos el ultrasonido y pues lo utilizamos. Y lo estamos haciendo como una herramienta para evitar el mayor daño posible. Este paciente en particular es un paciente que llegó focalizado y la lesión, pensamos que era una lesión metastásica, y queríamos sacarlo con las mejores condiciones.
Y tal cual como nos lo presentó el doctor Rafael Moreno, el paciente está deambulando, ya egresado para su casa, es familiar de conocidos, y entonces eso nos hacía a nosotros también un poco más limitante. Pero sí es una herramienta, más en Venezuela que tenemos limitaciones de alta tecnología. Para continuar, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a presentar al doctor Rolando Rivera, residente de tercer año de neurocirugía, en el manejo práctico de la clasificación de los tumores del sistema nervioso central. Adelante, Rolando. Rolando, ¿verdad? Rolando Rivera. Rolando Rivera. Ok, no está entrando. No está entrando. Déjame ver. Rolando, ¿puede oírme? Ok, déjame. Rolando, ¿está comunicando con Rolando? Yo puedo verlo y estoy tratando que entra, pero parece que no está allá por algo. Rolando, ¿puede oírme? ¿Alguien puede llamar Rolando? ¿O Rolando está en la pantalla de José Ortiz? Es correcto, está en la pantalla de José Ortiz. Ok. Gracias, John. ¿Tú estás mute, José? No, José. ¿Ahora? Ok, bien. Ok. Primero que todo, buenas tardes. Agradezco la oportunidad. Realmente es un privilegio ser el segundo centro hospitalario el cual hace parte de este rondeo. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar con el manejo práctico de esta nueva clasificación. Para iniciar, vamos a hablar acerca de los cambios generales. En este punto, la Organización Mundial de la Salud, en comparación, como ya ustedes saben, con los cambios de la nueva clasificación del 2016, la nueva clasificación del 2021, hizo cambios con respecto al punto de la taxonomía, la nomenclatura y la estadificación. Siempre con el objetivo de poder simplificar y de esta manera minimizar la mayor cantidad de errores posible y poder generar un adecuado idioma y una comunicación universal. Desde el punto de vista de la taxonomía, para esta nueva clasificación del 2021, tienen que tener gran importancia o relevancia algunos aspectos que se han ido mejorando con el transcurso de los años. Una vez que se incorpora la histología para este tipo de estudios, para la evaluación de la nueva neoplasia, esto le hace un impulso al nuevo manejo de los pacientes oncológicos. Luego, un poco más reciente, vienen los estudios inmunohistoquímicos, el cual reimpulsa el escenario para la evaluación de los pacientes con neoplasias cerebrales. Y ahora, lo último y lo más novedoso y lo más reciente son los marcadores moleculares o los biomarcadores, que en conjunto han hecho que pueda de cierta forma mejorar y hacer un diagnóstico más preciso. No quiere decir que uno haya desplazado al otro, simplemente que son estudios complementarios y con la finalidad de que se pueda generar mayor precisión al momento de un diagnóstico. Como se pueden dar cuenta, para la nueva clasificación del 2021, esto es un ejemplo donde
se hace el diagnóstico tanto desde el punto de vista histológico como también de algunos genes o algunos marcadores moleculares que puedan estar involucrados dentro de la taxonomía y dentro de los nuevos manejos o cambios de la nomenclatura de los tumores. Algo importante para entender para la nueva clasificación es que ya no se habla de entidad, sino que se cambia para este término y cambia a tipo. Y posteriormente a esto también hacen un cambio y ya no se habla de variante, sino de subtipo. Algo que tienen en cuenta es que durante todos estos cambios de los genes y los biomarcadores, se ha puesto en marcha la evidencia de múltiples alteraciones y la idea de cambiar esta forma de nomenclatura, esta taxonomía o estas descripciones, es con la finalidad de que haya menos errores de transcripción. Desde el punto de vista de la nomenclatura, se tiene en cuenta bastante tres aspectos importantes. Una es los modificadores anatómicos, la otra los modificadores genéticos y los modificadores de estadio. Con respecto a los modificadores anatómicos, tenemos en cuenta, por ejemplo, este ejemplo, el glioma cordoide del tercer ventrículo. La nueva clasificación menciona de que se van a omitir o se van a retirar todos los términos relacionados a la ubicación anatómica de las lesiones neoplásicas. Ya no se va a decir el lugar anatómico en el que usualmente se presenta. Simplemente se va a dejar su nombre histológico. Es algo importante porque de esta forma podemos simplificar y hacer menos extenso el nombre de las neoplasias. Con respecto también a los modificadores genéticos, aquí pues no solamente se va a hacer uso de la definición o el término histológico, sino también puede haber combinación con los biomarcadores. Y con respecto a los modificadores de estadio, pues aquí había un punto bastante importante al manejar. ¿Por qué? Porque cuando llegaba a un grado 3 de la Organización Mundial de la Salud con respecto a los tumores, pues inmediatamente le connotaban el título de anaplásico. Entonces, la nueva organización, la Organización Mundial de la Salud para la nueva clasificación refiere de que, pues, de cierta forma, esto es un poco repetitivo, redundante, ya que decir anaplásico y connotarlo como grado 3 ya sería encajonarlo dentro de una misma nomenclatura. No obstante, esto también traía consigo poca estimación con respecto a los pronósticos de vida y al manejo oncológico de los pacientes. Con respecto a la estadificación, es importante mencionar acerca de los cambios numéricos, la clasificación clínico-patológica, la clasificación histológica y molecular combinada. Como lo habíamos mencionado anteriormente, ya no solamente se trata de la vigilancia, de observar la lesión a nivel histológico, sino también buscar proteínas, buscar genes que puedan estar alterados o incluso algunas vías genéticas estar alteradas y esto poder sumarlo con los cambios histológicos y poder determinar el grado de lesión. Los cambios numéricos, bueno, como bien saben y como todos ustedes lo recuerdan, para el 2016 todavía se utilizaban números romanos del 1 al 4, y así de forma ascendente pues se le iba dando mayor agresividad a la lesión cerebral neoplásica. Para esta nueva clasificación del 2021, pues hacen cambio a números arábigos. Esto es con la finalidad de poder minimizar errores de transcripción, porque se había observado en muchos informes de lesiones neoplásicas, muchos informes histológicos, algunos errores de transcripción con respecto a la escritura de nomenclatura para definir los tumores. Y esto, subsecuentemente, cuando llegaba para la discusión del caso oncológico, de cierta forma no se generaba un tratamiento adecuado solamente por un error de transcripción. Entonces, de esta manera, podemos nosotros hacer el uso de los números arábicos y de cierta manera evitar el error. Y no solamente con los errores de transcripción, sino para poderlo
enlazar o relacionar aún más con otro tipo de lesiones neoplásicas de otros órganos. En el caso de la clasificación clínico-patológica, aquí como podemos tener el ejemplo, el contexto del medulloblastoma con un gen WNT activado, ¿qué es lo que sucede con este tipo de lesión y con el gen activado? Si se deja el curso natural de la enfermedad de este tipo de lesión, pues es una lesión agresiva, bastante agresiva, una lesión pues que es muy importante poderla determinar a tiempo. Sin embargo, de los medulloblastomas, este es el que mejor pronóstico tiene, tanto del punto de la resección quirúrgica como el tratamiento oncológico. Ahora bien, en la última discusión y el último manejo que se realizó del 2019, antes de que saliera esta nueva clasificación, habían manifestado la posibilidad de poderlo encasillar como grado 1 por el buen pronóstico que tiene esta lesión. Sin embargo, más allá de poderlo, después del buen pronóstico que tiene esta lesión, es también la agresividad que tiene si se deja en el curso de la enfermedad natural. Entonces, decidieron mejor dejarlo como grado 4, con tendencia a hacer un énfasis en la clasificación clínico-patológica del paciente. Y con respecto a la clasificación histológica y molecular combinada, pues aquí tenemos otro claro ejemplo. En el caso del astrocitoma difuso, aquí tenemos nosotros ya el manejo o la definición del punto de vista histológico. Y aquí tenemos el gen que es el MIB o MIBL1 alterado, que sería la combinación con el marcador biomolecular. Todo esto es con el fin de poderle dar una precisión y poder buscar un subtipo y así de esta forma definir un tratamiento oncológico más directo. Otro punto importante es los hallazgos, los resultados negativos o no concluyentes que también están presentes dentro de la nueva clasificación o la falta de información diagnóstica necesaria. Aquí, para nosotros poder hacer una definición con respecto a la clasificación, pues la Organización Mundial de la Salud nos habla acerca de la palabra NOS, que es no especificado de otra manera, y esto básicamente es a todas esas lesiones donde nosotros tomamos biopsia y no podemos realizarle de cierta forma todos los estudios, no podemos realizarle los estudios necesarios, tanto inmunohistoquímicos, o de cierta forma pues no se le pueden realizar los estudios histopatológicos, o de cierta manera no se le puede realizar el pool completo de los manejos correspondientes desde el punto de vista de los biomarcadores. De esta manera, pues, se hace una discusión con el oncólogo y a esto pues nosotros casi siempre nos encasillamos, ya que por los bajos recursos que actualmente estamos, pues bueno, para mí es un secreto que ahorita la situación a nivel nacional está un poco difícil. Entonces hay muchos pacientes que de cierta manera nada más se les realiza abordajes quirúrgicos y con pocas biopsias para poder hacer estudios inmunohistoquímicos y marcadores biomoleculares. En el contexto de resultados negativos o no concluyentes o que no sea completamente, o no tenga una vía final, vamos a utilizar la palabra NEC, que es no clasificado en otra parte, que estas son pruebas que se le realizaron a la biopsia, pruebas histológicas, histopatológicas, pruebas histoquímicas, marcadores biomoleculares, y que de cierta forma nosotros no podemos estos resultados, llevarlos a alguna definición o algún diagnóstico donde la Organización Mundial de la Salud ya no haya de cierta forma predeterminado. En ese caso, simplemente el patólogo va a hacer un diagnóstico descriptivo, tanto los hallazgos histológicos como de la presencia de los marcadores biomoleculares, con la finalidad de poder dirigir un tratamiento oncológico individualizado. Con respecto a la nueva tecnología, bueno, hemos visto la microscopía óptica, las tinciones histoquímicas, la microscopía electrónica, la inmunohistoquímica, la genética molecular, y bueno, poco a poco hemos ido avanzando hacia la secuencia de ADN y ARN. Todo esto ha generado
mayor posibilidad de avance, mayor posibilidad de pesquisa, mayor posibilidad de tener mayores resultados y así profundizar aún más donde se produzca la lesión molecular. Aquí como vemos un ejemplo, este es un ejemplo, un informe donde se realiza el estudio, se hace el estudio de la biopsia y se realiza un informe en capa, donde el diagnóstico integrado, pues aquí como lo vemos, un glioma difuso bajo grado con alteración de la vía citogénica de la mitosis. Y por supuesto aquí en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, pues no está asignado aún, pero sin embargo aquí están mostrando la información acerca de los hallazgos moleculares. Okay, no le están dando un grado específico, pero sí están demostrando cuáles fueron las lesiones moleculares o cuáles fueron los genes que se observaron. Como cambios específicos relacionados a los gliomas, los tumores glioneuronales y los tumores neuronales, sabemos que ahorita la Organización Mundial de la Salud está haciendo hincapié en poder simplificar aún más esta clasificación. No colocar tantas patologías o tantas lesiones o estirpes celulares que pudiesen estar cabalgándose unas con otras y de cierta forma pues hacerlo mucho más simple, ¿no? Más simplificado, menos complejo, más fácil de poder memorizar, comprender y así tener una nomenclatura unificada, global. Entonces, desde el punto de vista de los cambios específicos tenemos que para la parte de los gliomas difusos del adulto se hace parte de los pediátricos y este por supuesto me va a traer otros cambios. Va a tener los gliomas difusos de bajo grado de tipo pediátrico, los de tipo adulto, perdón, tipo pediátrico de alto grado, los gliomas astrocíticos circunscritos, los tumores glioneuronales y neuronales y los ependimomas que en comparación con la clasificación anterior pues no ha presentado gran diferencia, sino en algunos biomarcadores. Con respecto a los cambios específicos de los gliomas de tipo adulto, aquí para hacer énfasis acerca del astrocitoma IDH mutante o socitrato deshidrogenasa mutante, van a estar identificados en grado 2, 3 y 4. Ahora, en ausencia de que el paciente pues, no tenga necrosis o proliferación microvascular, pero haya evidencia de la cadena de quinasa 2A o en la cadena de quinasa B, inmediatamente se le da la computación de un grado 3, un grado 4, nada más por el simple hecho de estar presente este tipo de biomarcador. Entonces aquí como están haciendo el enlace o están haciendo el vínculo entre los hallazgos histológicos y los hallazgos moleculares. Podemos ver una lesión que desde el punto de vista imagenológico nos pueda a nosotros dar una representación de que pueda tratarse de un glioma bajo grado, pero si este, ante el estudio de los biomarcadores, se encuentra una cadena de quinasa 2 a 2B, pues en este caso, inmediatamente, a pesar de los hallazgos imaginológicos del paciente, pues inmediatamente pensar en que esto sea un grado 4, nada más por los hallazgos moleculares. Y con respecto al glioblastoma, inmediatamente, pues este ya tiene una vertiente aparte, diferente, no era como se hablaba anteriormente, que era como un proceso más agresivo de un astrocitoma, sino que este ya tiene una línea, una estirpe diferente, y en este caso, pues va a estar relacionado siempre la presencia de que tenga una mutación del TERP o una amplificación del EGFR o los cambios cromosomales que ha presentado una ganancia para el cromosoma 7 o una pérdida. Esto es importante tenerlo en cuenta, bien, para el momento de definirlo con la discusión del oncólogo. Con respecto a los gliomas difusos bajo y alto grado de tipo pediátrico, aquí podemos ver que para el bajo grado está el astrocitoma difuso, el MIP o MIP-L1 alterado, el glioma angiocéntrico, y el tumor neuroepitelial polimorfo de bajo grado del joven, pues es una entidad que está ahorita provisional, es temporal, hasta el 2019 están yendo los meses de diálogo para ver si lo podían incorporar en esta nueva clasificación del 2021. Sin embargo, pues todavía hay pruebas biomoleculares y genéticas que están en espera de definir si para la nueva clasificación que se pueda presentar de forma venidera o futura vaya a estar presente. Por el momento, pues simplemente se tiene catalogado de esta manera y se tiene definido como una entidad provisional.
El glioma difuso bajo grado por la vía del MAP alterada, que es la vía quinasa mitogénica. Y de alto grado, pues tenemos los gliomas difusos de línea media. Y aquí lo que estaba mencionando anteriormente, la combinación con los biomarcadores. No solamente la parte histológica, sino también en agregarle los biomarcadores. El glioma difuso hemisférico, el glioma difuso de alto grado y el glioma hemisférico de tipo infante o neonato, que es una de las nuevas entidades, de una de las nuevas 14 entidades que está encasillada en esta nueva clasificación. Todo con el fin de poder hacer mucho más simple y su comprensión. Aquí tenemos otro cambio específico relacionado a tumores glioneurales y neurales, neuronales. Tenemos el tumor glioneural difuso con características tipo oligodendroglioma y racimos nucleares. Este tipo de entidad neoplásica también es provisional, por ese motivo puede estar dentro de los cambios más específicos. Es una entidad provisional, todavía no ha estado mesa de diálogo para, o discusión para que pueda ingresar o no hacer parte de la nueva clasificación. Sin embargo, pues están en mesa de diálogo para definirlo en la nueva clasificación de la que venga en el futuro. De este caso tenemos otros tipos de representantes en el de las lesiones neoplásicas, que es el tumor glioneural mixoide, que es una de las nueve entidades relacionadas dentro de las nuevas 14 entidades que están en nuestra nueva clasificación, y el tumor neural multinodular y vacuolante. Aquí mismo se puede observar en la distinción de hematocilina y eosina, como cuando se realiza el SUNA a nivel de estudio histopatológico, pues genera esas imágenes vacuolantes que las caracterizan. Y con respecto a los ependimumas, pues se mantiene siempre esta vertiente teniendo en cuenta la parte histológica, las características moleculares, y aquí sí se conserva de cierta forma el sitio anatómico. Esto va a estar relacionado de forma muy importante si es una lesión supratentorial, si es una lesión infratentorial o es una lesión que está a nivel del cordón neural. De esta razón, pues de esta manera, tenemos un cambio. Anteriormente, a nivel supratentorial, las lesiones o los marcadores que estaban alterados era el reglas fusión positivo. Sin embargo, se dieron cuenta que a nivel biomolecular había una proteína que podía estar un poco más de sensibilidad y podía estar más directamente relacionada a los epitopos más supratentoriales, que el SFTA y el JAP1. El punto de vista de las lesiones infratentoriales en la fosa posterior, pues se mantiene en la misma grupo, el PFA y el PFB. Y con respecto a las lesiones espinales, pues aquí se mantiene la amplificación del MGCN. Esta amplificación, si está presente, pues inmediatamente nos habla de una lesión de un ependimoma a nivel espinal. Y un cambio importante con respecto a estos cambios específicos es que el lobe mixopapilar ya no se considera grado 1 como era catalogado en la clasificación anterior, sino que esta vez ya es considerado grado 2 según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud del 2021. Ahora, como pueden ver aquí en esta tabla, tenemos un esquema representativo del manejo de los ependimomas o de la relación que tienen los ependimomas con el resultado y las características moleculares y con algunos grados que le otorga la Organización Mundial de la Salud. En el caso, por ejemplo, las que estén de color verde son los que tienen un excelente pronóstico, los de amarillo pues un pronóstico intermedio y los rojos de un mal pronóstico. En el caso que vemos nosotros aquí una alteración de la histona 3 en el punto rojo que se encuentra del postural. Ya, aquí en esta línea, como podemos observar, aquí en este contexto la histona 3 con el CAO27M, inmediatamente tener el vínculo de la histona 3 con esta vía me va a catalogar de una vez en la lesión de los ependimomas, pues un grado 2 o un grado 3. Lo importante es tener en cuenta no solamente la parte histológica, sino la parte molecular y de los biomarcadores, es que esto me va a generar un pronóstico en el paciente. Y de cierta forma, pues esto va a ir a una disminución de la progresión, la supervivencia libre de progresión en el paciente o la terapia coadyuvante.
Y aquí, como podemos observar, pues aún más la radiación en el contexto de los medulloblastomas, tenemos WNT activado, tenemos la proteína de Sonic Hedgehog activado, el TP53, y así sucesivamente se le va dando más importancia a los biomarcadores en el contexto del manejo y el pronóstico de estos pacientes. Y bueno, para tener en cuenta, en base a la finalidad para el manejo, la monomenclatura unificada es lo que nos permite tener un idioma universal, evitar de cierta forma confusiones, poder hablar, tener un mismo lenguaje en todo lo relacionado con las lesiones neoplásicas a nivel del sistema nervioso central. Esto nos permite una comprensión y un análisis más preciso, una comprensión mucho más simplificada. A medida que va pasando el tiempo, siempre la Organización Mundial de la Salud ha tratado de minimizar este tipo de errores. Y, por supuesto, esto nos lleva con un mayor diagnóstico, una mayor eficacia y precisión al momento de ser asertivo con el manejo de los pacientes oncológicos. Esto va, de cierta forma, a aumentar el pronóstico de vida si hacemos un diagnóstico oportuno, si hacemos un análisis importante relacionado al estudio inmunohistoquímico, al estudio histopatológico y a los hallazgos biomoleculares. De cierta forma, esto va a mejorar la supervivencia libre de progresión en los pacientes. La relación con otras clasificaciones neoplásicas de otro órgano es importante, por ese motivo es que se hacen los cambios de los números romanos a los números arábicos. De esta forma se pueden hacer, tener en cuenta otras clasificaciones en otras regiones del cuerpo, en este caso un ejemplo el BI-RADS, que ellos lo están manejando es por números arábicos. De cierta forma, cuando vean un informe dado de la Organización Mundial de la Salud que no tenían, digamos, esa misma nomenclatura, a lo mejor había un poco había poca comprensión con respecto a la agresividad y al contexto en la numeración. Esto va a generalizar buenas estandarizaciones en el protocolo de los pacientes, en la discusión de los casos con los oncólogos, realizarle buenos estudios y seguimiento al paciente. Y, por supuesto, va a dar mayor desarrollo para nuevas tecnologías, va a dar más desarrollo para estudios futuros, va a dar más desarrollo para el crecimiento y, de esta forma, para mejorar el contexto de la vida del paciente. De cierta forma, pues esto todo genera un manejo más práctico. Desde el punto de vista personal, considero que la Organización Mundial de la Salud, esta nueva simplificación que ha ido realizando, hace mucho más fácil el entendimiento, la comprensión de todas estas nuevas patologías, estas nuevas entidades neoplásicas, y de cierta forma pues genera más seguridad, tanto para el diagnóstico como para el manejo y el seguimiento de los pacientes. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rolando. Excelente exposición. Voy a aprovechar este momento para presentarles al doctor Luis Guillermo Molina, neurocirujano adjunto al Servicio de Neurocirugía, quien es máster en neurooncología. Bienvenido, Luis Guillermo. Al doctor Bellera, a la doctora Gandica y al doctor Rolando por traer a colación este tan importante tema como es la clasificación 2021 de la Organización Mundial de la Salud para los tumores del sistema nervioso central. Y es que personalmente considero que esta clasificación y todos los estudios previos a la clasificación posteriores en la forma como manejamos la neurocirugía o la neurooncología en el mundo. Y es que antes, la mayoría de los neurocirujanos estábamos adaptados a que cuando llegaba un paciente, una imagen subestima un bioma de alto grado, de esa consulta salían derrotados el paciente, los familiares y el neurocirujano. ¿Okay? Pero hoy en día sabemos que la situación es así, que debemos hacer al paciente la mejor expectativa, debemos hacer al paciente más agresivo posible, de manera de poder determinar cómo está compuesto molecularmente este tumor y cambiar el pronóstico. A todos nos pasaba por la mente de los 6 a 18 meses que están descritos en toda la literatura, pero ya sabemos que podemos tener biomas de alto grado, biomas grado 4,
que vayan a ser IDH1 mutante y que pueden tener una expectativa de hasta 10 años de vida. Ya sabemos que podemos tener niños con medulloblastoma y que no significa que van a morir en 2 años, sino que pueden tener una sobrevida de más de 10 años de vida. Y todo lo contrario, también podemos ver pacientes que tienen imágenes sucesivas de gliomas de bajo grado y que todos nos caíamos de la silla cuando veíamos que el diagnóstico histopatológico era un glioma de alto grado. Pero hoy en día sabemos que debemos ir más allá, debemos exigir la inmunohistoquímica, debemos correlacionarlo con el paciente y sobre todo haberlo sospechado previamente, porque ahí es cuando tú le ofreces al paciente, en vez de una biopsia, ofreces una resección marginal o una resección supramarginal para darle la mejor expectativa de vida. Entonces, nosotros en el posgrado aquí en el Táchira somos muy exigentes con esta clasificación y todos los residentes cada día la manejan mucho mejor, porque comienza por todos los neurocirujanos y la batuta la debe llevar el neurocirujano antes que el oncólogo, antes que el patólogo, en saber qué tipo de tumor probablemente sea y cómo debemos manejarlo. Sobre todo porque en el medio siempre vas a conseguir oncólogos que tal vez no están actualizados con esta clasificación o patólogos que no hacen inmunohistoquímica y por lo tanto te siguen ofreciendo diagnósticos basados en la histopatología, que como el doctor Rolando lo acaba de explicar, no es el punto más importante de este tipo de clasificación. Se invito a todos los residentes, a todos los neurocirujanos que formamos parte, que hacemos neurocirugía en el mundo, de mantenerse actualizado con este tipo de clasificaciones para cada vez ofrecerle mejor pronóstico, mejor formas y herramientas de combatir este tipo de patologías a los pacientes. Muchas gracias. El doctor Juan Carlos Jiménez tiene la mano levantada. Por favor, Juan Carlos. Bueno, buenas noches. Felicitaciones por este webinar a todo el personal del Hospital Universitario de San Cristóbal, a mi amiga, mi querida amiga Josefina Gandica, a mi amigo Edgar Camargo, a todo el personal que está allá. Me pareció excelente esta última, las dos anteriores excelentes. En esta me siento con la curiosidad de preguntarles, sobre todo porque he tenido una corta experiencia manejando pacientes que tienen esclerosis tuberosa y el SEGA, el astrocitoma subependimario de células gigantes, el SEGA, ahorita ha mejorado muchísimo su manejo, no solamente por la resección, sino por la determinación de tuberina y de la susceptibilidad del uso de rapamicina en el manejo de los residuos de estos tumores. No sé si el doctor Molina puede aportarnos algo sobre esto o qué experiencia pueden tener. Gracias, felicitaciones, de verdad que estoy bien contento de verlo. Gracias. Probablemente no hay tanta experiencia aquí en el central porque son casos que son raros, son poco frecuentes, sin embargo tienen mucha razón. En la mayoría de las lesiones de bajo grado, lesiones que antes tenían un tratamiento un poquito difícil, sobre todo peripendimarias, el tratamiento tanto quirúrgico como postquirúrgico ha mejorado mucho. Y hoy en día tenemos incluso hasta inmunomoduladores que tal vez no sean la panacea, pero cuando tú hablas en oncología de pacientes que tienen una expectativa de vida que puede mejorar entre un 10, un 15, un 20, hasta un 25%, oye, eso para el paciente oncológico sigue siendo extremadamente importante. El uso de la clasificación, las experiencias que cada uno de los neurocirujanos vaya realizando con este tipo de casos, el uso de las herramientas tecnológicas como el ultrasonido, la inmunofluorescencia transoperatoria, el uso de neuronavegadores, el aspirar ultrasonico, todo esto nos va ayudando cada vez a hacer mejor neurooncología y a tener muchos mejores resultados. El doctor Wallens Adelaide, nuestro querido amigo, está en el chat y le manda saludos al doctor Molina. De verdad que yo quiero decir que es maravilloso como están ensamblando ustedes allá en San Cristóbal, pues un equipo multidisciplinario para el mejor tratamiento actualizado, contemporáneo de sus pacientes. Felicitaciones, de verdad. Gracias, doctor Bellera, y gracias, maestro. Un abrazo. Siempre lo recordamos, lo queremos mucho. Bien, ya estamos llegando al final de este evento. Quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Neurocirugía, en la presencia de nuestro presidente, el doctor Fernando Bellera, al doctor John Bennett, por tan buena apertura a la provincia en estos temas. A todos los neurocirujanos, a todos los residentes, a todos los que estuvieron presentes, mil gracias. San Cristóbal siempre está presente. San Cristóbal tiene las puertas abiertas para todos.
Bueno, y yo quiero, no me puedo ir sin dar el mensaje reiterativo de invitación a que transitemos este camino construyéndolo, colocándolo una piedra a cada quien, los adjuntos de cada servicio, las autoridades docentes de cada servicio y fundamentalmente los residentes. Tenemos esta oportunidad que el doctor Bennett nos está brindando para amalgamar lazos científicos que sustenten el futuro del país. No lo desperdiciemos, es una oportunidad brillante, pero es la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. De nosotros, las autoridades de la sociedad, pero también de las autoridades locales de cada sede de posgrado. Y en el espíritu de cada uno de los residentes que entiendan que el único camino para el éxito es la preparación académica, la preparación científica, la cualidad técnica. Muchas gracias por todo y nos volveremos a ver en 15 días. Gracias, John. Gracias a Neurosurgical TV. Ok, yo quiero decir muchas gracias para la participación a la comunidad de neurocirujanos que trabaja muy duro, muy duro, y tiene tiempo para congresos y para educación. ¿Tiene un horario para las próximas dos semanas, Fernando? ¿Conoce qué vas a hacer? Sí, John. Exactamente, quería hablarlo durante esta semana, porque en 15 días está una reunión científica del Hospital Miguel Pérez Carreño de Caracas. Ya está casi colocada en fecha. Es una reunión científica con palestrantes, con conferencistas desde el exterior mediante Zoom. Nos encantaría tener la posibilidad de que esta reunión, que es una reunión científica ordinaria, formal, de la Sociedad Venezolana de Neurocirugía, en este momento, con la participación de la institucionalidad del Hospital Pérez Carreño y de su posgrado, pudiese estar dentro del contexto programático de Neurosurgical TV. Entonces, eso, si no fuera así, porque en esa fecha, que es el 24, ese congreso no se da, volveríamos entonces con la acostumbrada ya reunión de webinar científica de los posgrados. ¿De acuerdo? Okay. Sí, podemos televisar. ¿Y por qué tú piensas es bueno para la comunidad de neurocirugía en Venezuela? Ok, quiero mostrar algo antes de salir. Es un bonus. Ok, todos conocen de ChatGPT. Es un nuevo palabra en computadores y muchas personas piensan que es. Yo quiero, después de las charlas, yo voy a terminar esto formalmente, pero yo quiero mostrar un poquito de este fenómeno. Es un mezcla de información, inteligencia artificial y ChatGPT. Es un programa que busquero. Es como un Google en steroids, muy fuerte. Por ejemplo, yo voy a dar ejemplo. Yo voy a type what are the best neurosurgical approaches to a brain stem cavernoma. Okay, mira esto. Es diferente que Google, más extenso, más profundo. Tú vas a verlo en su educación en futuro. Esto va a estar más fuerte. Acabo de empezar. Bing ha cambiado información en inteligencia. Esto. Pero podemos, okay, si quieres, queda después de terminar. Si tú quieres ver, ¿ok? ¿Ok, Fernando? Perfecto, yo voy a terminar oficialmente y queda, si tú quieres ver, ayuda a explorar esto, ¿ok?
Correcto, correcto. Okay. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Ok. Ok, estamos. Ok, yo voy a mostrar. Yo quiero que tú dame preguntas para experimentar, para decir qué dice. Y no es, y vamos a ver. Y dame una pregunta. Fernando, escribe okay, en el chat. Coloca treatment for sagittal disbalance, spinal. Treatment for what? Sagittal disbalance. Sagittal disbalance in a spine. Imbalance? Disbalance, sí. Balance in sagittal spine. Disbalance. ¿Es correcto? Déjame verlo. Treatment for sagittal imbalance. Yeah, sí. Yes. Okay. Esto, okay. Muy rápido. Sí, sí. Pero es fuerte. Es un fuerte. Busqué Google en steroids. ¿Y cuál es el link? Es chat, ok, yo voy a escribir el chat. Ok, yo voy a dar un link. Uf, muy rápido. Sí. Tú vas a usar para investigar. Es muy bueno. Y Google compré la competición de esta compañía para construir su sistema. Porque tiene miedo va a perder su dominancia de búsqueda. Search. Okay, the link. Déjame poner. Déjame ver dónde está. Send me the link, please. Send me the link. Okay, yo quiero poner para todo. Okay, tú puedes ver este link. Sí, chat open night. Yeah. Yo voy a poner también en chat, ¿ok? El link para esta máquina es aquí. Ok, sí. Ok, sí. Por los panelistas, usa, experimenta con esto. Ya no, ya no lo sé. Sí, no necesitas pequeños cortos, pero está largo. Largo. Welcome to chat, GPT. Logging with your OpenAI account to continue. Hay que hacer un login, ¿cierto? ¿Qué dice Fernando? No, okay. No escucha. ¿Me oyes? Yeah, I can hear now. Oh, okay. Do you want to? Okay, did anybody have a? ¿Alguien tiene pregunta? ¿Yo quiero poner otra pregunta? Ponga en chat o dígame. Cualquier pregunta. Okay. Okay. I can see the walk back. Okay, escribe en chat si tiene pregunta. Okay. Pero tengo que hacer una largo. No necesitas estar corto, puede estar largo. Tengo que hacer una cuenta, ¿cierto? Vamos a experimentar. Okay. No, Fernando, no necesitas solamente meterte en la página. Sí, yo pero me está pidiendo aquí una cuenta para meterme en el chat. Y dígase try. En el menú, cuando abre este link, hay un try. Marca esto. Don't have an account. Es muy fuerte. Muy fuerte. Y vas a estar más fuerte. Porque inteligencia artificial crece con tiempo. Porque acumula todos los materiales que recibe.
de otras personas usando. Okay. Sí, hay algo que acepta varios, acepta no. Yo no sé exactamente, pero yo he tenido suerte, yo entro, yo pongo mi nombre y hago en cuenta. Sigue tratando. Sí. Porque creo, mucha gente, mira, los scientists como Bill Gates dice que es la mejor cosa desde el smartphone, desde iPhone. Ellos dicen, los scientists grandes dicen que es la más grande cosa en mucho tiempo. ¿Aló? Sí. Oh, no es disponible en un país, ok. No sé nada de esto. Gordo, ¿tú te pudiste meter? Sí, pero cambié la una VPN. Cambié la VPN y me metí por una VPN americana. Pues dame sí, un segundo, yo para entrar a mí, pues queda. Dígame una pregunta en el chat. Cualquier pregunta de neurocirugía. John, disculpa, ¿y puede hacer la pregunta en español o en inglés o en francés? Sí, vamos a tratar en español. Yo creo que en cualquier idioma. Maneja todos los idiomas. Yo creo. Vamos a ver. Dame una pregunta en español. Fernando, ¿puedes hacer la pregunta en español o mándasela por WhatsApp? Ya va, si quieres pregunta que estoy intentando hacer la cuenta por otro lado. Ah, vale, ok. Yo voy a poner mi máquina. ¿Aló? Sí. Pongo en una chat. Pregunta. Ok. Una pregunta, Gordo, que estoy aquí en el creando la cuenta. John, por yes. favor, sí. ¿Puedes escribir estado actual, actual state of is EGA? Mira, Fernando, ¿puedes escribir esto, Fernando? ¿Cómo dice él? Por favor. Diga, Fernando. John, espérate que me aceptaron la cuenta. Vale. Espérate que me está mandando un mail. Si aceptan la cuenta, espérate un momento. Si quieres, pregunta ahí cualquier cosa mientras estoy mandando esto. Si me aceptaron abrir la cuenta, verificaron el mail. Okay. Okay. Ahora me estoy metiendo en el chat. Oh, okay. Déjame ver. Okay, no está en el chat. No, yo no puedo. A new, okay. A new treatment for SIGA for tuberous sclerosis. Yo tengo un poco de déjame a new treatment for SIGA. Subependymal Jagger and astrocytomas. Try with that. Okay. Sí, no, dicen que los servicios no están disponibles en el país. Oh, sí. Oh, qué lástima. ¿Tú puedes ver esto? Sí. Wow. Amazing. Qué lástima. Va a mejorar. Está poniendo todos los nuevos marcadores de tuberina ahí. Qué bárbaro. Qué bueno.
Okay. Yo quiero experimentar más para conocer. Yo creo que durante un congreso podemos decir, déjame preguntar chat, ¿qué dice de eso? Y puede estar un consulta. Consulta. Y tú puedes decir, no, es basura o no, es bueno visto, bueno visto. Y médicos van a tomar lo mejor visto, no matter, no importa que de dónde vienes. Ok, gracias, caballeros, gracias a todos. Chao. Ok, gracias, John. Hay que usar otra VPN. Con una VPN. Muchas gracias. Sí, con una VPN extranjera, ¿verdad, gordo? Sí, de España o de Estados Unidos. Eso es correcto. España, Colombia. De Colombia. Muchas gracias por la invitación, Fernando, Josefina. Un abrazo, gracias, Juan Carlos. Gracias a todos, pues gracias. Se le quiere Pablo, mucho. Pablo, un placer. Encantado. Pablo. Saludos. Buenas noches. Buenas noches.